Soy el abogado Luis Alberto Guerra. Soy miembro del bufete de abogados Guerra Sáenz en el sur de la Florida. Nos dedicamos exclusivamente a las leyes de inmigración. Nuestro tema el día de hoy es 4 tips para saber si tu abogado es verdaderamente un experto en inmigración. Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de inmigración. Hoy día vamos a tocar un tema muy importante. Sabemos que se vienen las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y el tema de inmigración es un tema importante y candente para los candidatos. Sabemos que quien gane van a haber cambios. Si gana, por ejemplo, el vicepresidente Biden, es posible que haya una reforma migratoria. Él lo ha prometido. Dice que lo va a hacer durante los primeros 100 días. Si gana el presidente Trump, va a seguir con sus medidas en contra de los inmigrantes. Es por eso que es muy importante saber qué abogado lo va a representar. Y más importante, las preguntas que le va a hacer uno al abogado para saber si es verdaderamente un abogado experto en inmigración. Si usted sabe que su abogado ha obtenido la licencia para ejercer el derecho en los siguientes estados: Florida, California, Texas, New Mexico o North Carolina, usted va a poder determinar muy fácilmente si su abogado es un experto en inmigración. En estos 5 estados, la barra de abogados de estos estados determina que un abogado es experto o especialista en inmigración. En estos estados es prohibido decir que uno es experto o especialista en inmigración a menos que esté en este grupo selecto de abogados certificados y expertos. Si su abogado está en estos estados y no es un abogado declarado como experto o especialista en inmigración, no significa que su abogado sea malo o tampoco significa que su abogado no sepa nada sobre las leyes de inmigración. Solo significa que su abogado no se ha tomado el tiempo para tomar los exámenes y para pasar por este filtro de la barra de abogados. Ahora, a nuestro parecer, el ser un abogado experto en inmigración es una manera muy objetiva para los clientes para saber si verdaderamente están trabajando con un experto. Para estar catalogado como experto en leyes de inmigración en estos 5 estados, el abogado tendrá que pasar por los siguientes requisitos. Tener, por lo general, un mínimo de 5 años ejerciendo las leyes. Tener un porcentaje sustancial de su práctica exclusivamente a casos de inmigración. Demostrar haber mantenido cursos recientes de capacitación con temas de inmigración. Evaluación independientes por otros abogados, incluyendo a otros abogados expertos, jueces y colegas. Tomar un examen escrito sobre todos los ámbitos de las leyes de inmigración y pasarlo satisfactoriamente. En el estado de la Florida, por ejemplo, existen más de 100,000 abogados que pueden ejercer las leyes, abogados activos que practican leyes todos los días. De estos 100,000 abogados, solo 79 son abogados expertos en inmigración. Y para darse una idea, para que tengan un ejemplo de lo importante que es ser un abogado experto en inmigración, en el estado de la Florida, por ejemplo, el profesor Ira Kurzman, que es el que ha escrito el compendio más importante, el libro más importante sobre las leyes de inmigración, el libro que usan los jueces, el libro que usan los fiscales y el libro que tiene que utilizar cualquier abogado de inmigración. La persona que ha escrito este libro, el señor Kurzman, él es uno de estos 79 abogados. Humildemente, este servidor también es uno de esos 79 abogados. Si el abogado de inmigración no obtuvo su licencia para ejercer leyes en estos 5 estados, usted va a tener que hacer una investigación más minuciosa para determinar
si su abogado es efectivamente un abogado experto en inmigración. Empezando por preguntarle, ¿cuánto tiempo lleva ejerciendo las leyes en general? Si el abogado lleva poco tiempo ejerciendo leyes, no es muy buen indicio. Eso no significa que es un mal abogado, pero todavía no es un experto en inmigración. También hay que preguntarle al abogado qué tipos de leyes trabaja, qué es lo que hace, si hace accidentes, si hace leyes criminales, casos de familia, casos de inmigración. Si hace muchas cosas, no es muy buen indicio. Como lo decía mi abuelita, el que mucho abarca, poco aprieta. Es muy importante también saber que las leyes de inmigración son muy complejas. A pesar de que muchas personas creen que la ley de inmigración solo es llenar papeles, así no es. Las leyes de inmigración abarcan un sinnúmero de casos. Hay casos en la oficina de inmigración, hay casos en la corte de inmigración, hay casos de fianza, casos de deportación, casos de asilo, visas de inmigrantes, visas de no inmigrantes, visas de inversionistas, visas de atletas, etc. Pregúntele a su abogado qué tipo de casos dentro de la alta gama de casos de inmigración ha hecho el abogado. Por ejemplo, usted le puede decir directamente, ¿ha usted hecho algún caso de deportación anteriormente? ¿Cuántos casos de deportación ha ganado? ¿Ha tenido perdones? ¿Qué tipo de perdones ha hecho? Sea bastante específico para poder determinar si su abogado es el correcto para su caso. Ahora, muchas personas nos preguntan si el abogado tiene muchos reviews o testimonios en Google, o si tiene reviews en Yelp o en Facebook. Eso hay que tomarlo con cautela. Hay algunos reviews que son verdaderos, otros que no. No dejen que otros tomen la decisión por usted. Usted haga su tarea y haga la investigación para determinar si su abogado es verdaderamente un abogado experto en inmigración. Todos los abogados somos parte de una barra de abogados, un colegio de abogados. Le invito a visitar la página web, el sitio web de la barra de abogados del Colegio de Abogados donde está inscrito su abogado. Busque por su nombre y lo encontrará, y allí podrá determinar muchas cosas. Si el abogado, si es parte de estos 5 estados mencionados anteriormente, sabrá si el abogado es un experto en inmigración. Y también, muy importante, saber si el abogado ha sido amonestado, si la barra de abogados le ha puesto una queja por a lo mejor hacer una mala práctica legal. Definitivamente no todos somos expertos en inmigración y nadie es perfecto, pero uno tiene que hacer su tarea antes de elegir a un abogado experto en inmigración. Lo que pasa en los casos de inmigración es que usted está jugando con su vida, con su futuro y el futuro de su familia. Y es muy importante averiguar todo antes de empezar un caso. Gracias por seguirnos en nuestro canal de inmigración. No dejen de suscribirse y dejarnos sus mensajes. Lo pueden hacer por esta vía en el canal de YouTube o también en nuestra página Facebook. Preguntas y casos de inmigración con el abogado Luis Guerra. Si desean una cita personalizada, nos pueden visitar en nuestra página guerralegal.com y hacer su cita por video, por teléfono o en persona. Nos vemos la próxima semana.